Un tribunal de Naucalpan suspendió el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía por considerar que las afectaciones ambientales serán irreversibles. Juan Ramón Moreira Mitre, director de la textilera Novalan, promovió un amparo para frenar el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía. El 30 de mayo, dos magistradas del Primer Tribunal Colegiado Administrativo del Segundo Circuito le concedieron una suspensión provisional para frenar las obras. Este jueves 6 de mayo, el juez cuarto de distrito en Naucalpan Saúl Martínez Lira resolverá si la suspensión provisional se convierte en suspensión definitiva o si las obras pueden ser continuadas con normalidad. La justificación que dio el Poder Judicial respecto de esta medida es que se va a afectar de manera irreversible el área natural protegida llamada Parque Estatal para la Protección y Fomento del Santuario del Agua Laguna de Zumpango. Esta zona se encuentra a 7 kilómetros de donde pretenden hacer el aeropuerto. Y también aseguró que se va a afectar el Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo Sierra Hermosa, el cual está a 3 kilómetros de este aeropuerto. También aseguró que afectará las zonas aledañas al Santa Lucía y se disminuirá la calidad del aire por la cantidad de contaminantes que se van a emitir. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya respondió respecto de esta medida en la conferencia matutina de este 4 de junio. Veamos. De todas maneras, vamos a respetar eh, la decisión del juez, pero todavía estamos esperando el que se emita el dictamen sobre impacto ambiental. Desde luego, esta obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos, tanto a los... Que tenían el negocio o ya lo tenían amarrado. Acuérdense ustedes lo que hicieron eh, tres meses antes de la elección, cuatro meses antes de la elección, eh, solicitaron un crédito. Para el aeropuerto. Sobre para cuándo van a tener finalmente el dictamen de impacto ambiental para el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, el presidente dijo que los cálculos son de que los tendrán para finales de junio e inicios de julio. Y de paso, aprovechó para denunciar la existencia de drones que están sobrevolando la zona de Santa Lucía con el objetivo de comprobar si ya se está trabajando en la zona y poder promover más amparos. Esto lo dijo más adelante en la conferencia también de este 4 de junio. Este, parece que es en julio que se quiere entregar. Fines de junio, principios de julio, de acuerdo a lo que se tiene de información. ¿Y, ¿Y qué se está haciendo? Lo mismo de siempre. Este, claro. Ya este, hay maquinaria este, esperando nada más que den el estudio de impacto ambiental. Pues por eso es que vuelan los drones. Este, pues para ver si ya están este, moviendo tierra, o sea. Son intereses muy poderosos. ¿Eh? No sabemos. A mí me informó el secretario de la Defensa. Para revisar lo que ocurre en el aeropuerto de Santa Lucía hay que verlo de tres perspectivas. 1. Desde la perspectiva de la oposición 2. Desde la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador y 3. Desde la perspectiva del equipo de trabajo del de presidente de la república Comienzo por el tema de la oposición De entrada hay que recordar que la cancelación del aeropuerto en Texcoco en efecto tocó diversos intereses económicos de la oposición de empresarios que también están ligados con la misma oposición y que en el sexenio pasado pues eran gobierno no era oposición actual como lo es actualmente también el hecho de la existencia de los drones según lo ha denunciado el presidente pues revela que en efecto anteponen intereses económicos por encima de todo lo demás de todo el proyecto que hay detrás de la realización de este de este aeropuerto y por otro lado también hay que recordar también que la oposición se ha caracterizado en esta administración por primero decirle no a los proyectos del presidente y posteriormente ver de qué manera justifican ese no o qué alternativa le van a ofrecer a los ciudadanos, pues para que vean que tienen alguna propuesta alterna, aunque no necesariamente la exista. Es más, quedó en evidencia cuando nueve legisladores del de PRD renunciaron a su bancada para manejarse de manera independiente, pero operar en favor de Morena. En aquella ocasión, los diputados dijeron que renunciaban a la bancada del PRD porque desde el partido les habían dado línea. Primero tenían que decirle que no a todas las propuestas de Morena y posteriormente revisaban. Qué era lo que iban a proponer en, como contrapeso. Esto los llevó a perder prácticamente la identidad, según los mismos militantes del PRD. Otro, el otro enfoque respecto de todo este tema es de la perspectiva del presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador tiene la certeza. De que los proyectos que está impulsando, los cuales son iconos de su administración, pretende que caractericen su administración. Tiene la certeza de que estos proyectos no dejan algún impacto ambiental eh, de manera irreparable. Eh, asegura que se puede contrarrestar o que se puede eh, subsanar el daño que puedan provocar proyectos como el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas Tabasco e incluso también el Tren Maya, el cual dice el Tren Maya no va a dejar ningún tipo de afectación. Él tiene esa convicción, él ha compartido ese mensaje también a su equipo de trabajo y también lo ha, ha insistido en ese mensaje a través de las conferencias matutinas y ha depositado esa convicción y esa confianza en su equipo de trabajo para que desarrollen estos proyectos. Y ahí es cuando entra el tercer tema a tomar en consideración en la revisión de esta problemática, que es el equipo de Andrés Manuel López Obrador, mientras que el presidente, mientras que el jefe tiene la convicción de las que, de que las cosas se pueden hacer sin dejar un impacto fuerte al medio ambiente, el equipo de trabajo del presidente no ha podido concretar los requisitos en materia de impacto ambiental para que puedan iniciar los trabajos. Independientemente de la convicción, independientemente de la visión que tenga el presidente en términos prácticos al momento de hacer las gestiones y de hacer el papeleo y solicitar los permisos correspondientes, las secretarías involucradas en estos proyectos no han podido obtener los documentos de impacto ambiental. Es por eso que se abre paso, se da pie a que entren este tipo de amparos por parte de la oposición que... En muchas ocasiones nada más están viendo de qué manera frustrar las obras del gobierno. Conjuntado en estos tres temas, lo que tenemos es que eh, tenemos a un presidente convencido de lo que hace, dando una instrucción a un equipo que no logra aterrizar las instrucciones del presidente y que da pie y abre la puerta a que la oposición esté saboteando constantemente los proyectos del gobierno federal, quedando así en contradicción el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque él tenga la claridad del proyecto. Este círculo eh, vicioso, digámosle de esta manera, o esta problemática entre estos tres componentes también los podemos ver reflejados en otros proyectos además del caso de el aeropuerto de Santa Lucía, como en el caso de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Hay elementos, hay manera de ejemplificar este tema también en el caso de la refinería. El, eh, eh, de entrada, te platiqué hace unos días en este video, te recomiendo que lo veas si quieres tener los detalles, del cómo Pemex, la Secretaría de Energía y la Semarnat andaban eh, en, en, a contrarreloj para poder obtener el, el documento de impacto ambiental, la manifestación de impacto ambiental para poder iniciar las obras de construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. No lograban conseguir el documento. Rocío Nale, la secretaria de Energía, de Energía, dijo que sí lo tenía, pero resulta que la autoridad que expide este documento, que es de la Semarnat, dijo: No es ese el documento que ustedes necesitan para poder empezar los trabajos. Y estaban corriendo al para poder iniciar las obras. Pero por su parte, Andrés Manuel López Obrador estaba convencido. ...en que su equipo de trabajo iba a obtener ese documento... ...había dos visiones respecto de la obtención del manifiesto de impacto ambiental... ...Andrés Manuel López Obrador estaba tranquilo y presionando a su gente... ...mientras que las secretarías y en Pemex pues andaban corriendo... ...porque no lograban obtener este documento... ...finalmente lograron solucionar de manera temporal este problema... ¿Qué es lo que ocurrió el pasado 2 de junio para que pudieran empezar los trabajos de construcción de la refinería? Bueno, resulta que la SEMARNAT, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, dio el permiso, el manifiesto de impacto ambiental, pero no por la obra de construcción de la refinería. Lo que ocurrió fue que la SEMARNAT tomó como válido un documento hecho en el año 2015 que es una, un manifiesto de impacto ambiental autorizado a la Administración Portuaria Integral, a quien maneja el puerto de dos bocas, en donde autorizó la ampliación precisamente de este espacio, de este puerto de dos bocas del paraíso en Tabasco. El trámite para solicitar este manifiesto de impacto ambiental, de, ambiental tarda 60 días aproximadamente y se puede elevar hasta más de un año. Sin embargo... Como tomaron un documento ya preexistente, este trámite tardó en ser liberado en siete días. Pero, ¿qué fue lo que en realidad autorizó se, se autorizó en el manifiesto de impacto ambiental? De entrada hay que aclararlo, no se autorizó la construcción de la refinería de dos bocas, Tabasco. Lo que se autorizó fue lo que dice en el, en el documento, que es del año 2015, que es los trabajos de ampliación del puerto de dos bocas. Esto implica que pueden hacer, pueden reparar las rompeolas, pueden construir un muelle petrolero, pueden eh, construir vialidades, las vialidades necesarias, poner una bodega, una red de alumbrado, un tanque de almacenamiento de agua potable, pueden rellenar tantito en el mar para ganar terreno. Eso es lo que pueden hacer, pero no pueden iniciar nada que esté relacionado con la refinería. Eso es lo que en realidad se ha aprobado en el manifiesto de impacto ambiental, lo que lograron tramitar las autoridades, en este caso la, C la Secretaría de Energía y Pemex ante la CEMARNAT, y lo que sí pueden y lo que no pueden hacer al respecto. Es por eso que el evento del inicio de los trabajos para la refinería estaba planeado hacerse en el terreno donde va a estar la refinería, pero... Unas horas antes, un día antes de la realización de este evento en Tabasco, la Secretaría de Energía Rocional en específico dijo que mejor lo iban a hacer en el terreno del puerto y no en el terreno donde va a estar la refinería porque consideraban que iba a haber mal tiempo. Así que para no exponer al presidente y no exponer el evento a que se cancele o andar corriendo a la mera hora, decidieron moverlo de lugar. Sin embargo... En realidad, este cambio, este ajuste respondió a que no tienen permiso para trabajar en los terrenos de donde va a estar la refinería, sino tienen permiso para trabajar en trabajos de ampliación, en obras de ampliación del puerto de dos bocas. Es por eso, para evitar cualquier tipo de problema legal o que empiecen a llegar amparos sobre este tema, decidieron mantenerlo en el terreno sobre el cual pueden trabajar. Esto es en realidad lo que ocurrió en el aeropuerto de en el puerto, perdón, de Dos Bocas Tabasco. Y quedan dos ejemplos claros de cómo el presidente gira una instrucción, tiene la convicción de las obras, pero su equipo de trabajo no lo logra concretar, al menos los permisos de impacto ambiental, lo cual es aprovechado obviamente por la oposición, pues que nada más está buscando de qué manera frenar, suspender o sabotear las obras del gobierno federal. Como reflexión final, hay que destacar el hecho de cómo el equipo del presidente no puede eh, sustentar los dichos del mandatario, le gana el tiempo o simplemente... Eh, no logra aterrizar lo expuesto, lo sugerido o lo prometido por Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente a los mexicanos nos llegan verdades a medias. Nos dicen que es mentira que no existen los documentos de impacto ambiental cuando, eh, o, o también el mismo presidente dice que eh, es, son mentiras las críticas del daño ambiental. Probablemente no exista un daño ambiental. El problema es que el trámite, que se debe de realizar desde las secretarías involucradas en estos proyectos, no están eh, siendo conseguidos, aterrizados de manera como lo marca la ley. Y es por eso que se abre la puerta a todos los amparos y a todas las quejas. Y ojo, porque lo mismo ocurre con el tren Maya, aunque por parte del presidente de la República existe la convicción de que no habrá ningún impacto ambiental porque se va a construir sobre las vías ya preestablecidas. El tema es que las autoridades a las que les ha encargado este proyecto tampoco han podido conseguir el eh, manifiesto de impacto ambiental para la realización del tren Maya. Y así habrá acusaciones de todos lados, para todos lados, entre todos. Y pues mientras no se vea el papelito, será cuestionable todo el tiempo. Como ven este tema bueno pues no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios te invito a que te suscribas recuerda que subo videos todos los días muchas gracias por reventar el botón de like para todos los que ven el caporal a cucharadas